Estas concentraciones previstas por las centrales sindicales son previas a la huelga que está prevista para recuperar poder adquisitivo y mejoras sociales. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO informan que han estado negociando con la actual concesionaria, OHLA Ingesan, durante más de 11 meses y han llegado a algunos acuerdos totales en la parte económica y social. Incluso se han hecho asambleas informando a los trabajadores sobre lo negociado y cerrado, solo a falta de la firma de la empresa. La concesionaria del servicio, que atiende a más de 800 usuarios en Algeciras, se niega a firmar lo acordado por la falta de respaldo del gobierno local, según dice, que rechaza cualquier aumento del canon del servicio, que tiene que salir a licitación próximamente. Las centrales sindicales califican de gravísima esta situación, ya que la empresa se echa atrás. Una actitud dilatadora no está exenta de deslealtad en las negociaciones. Añaden que el alcalde de Algeciras está informado de lo ocurrido a través de varias reuniones en las que se le ha informado del transcurso de las negociaciones del convenio colectivo, sin recibir respuesta o apoyo.